Verás. Honestamente lo pensé y dije, yo creo que si me tiro me voy a matar. Lo pensé, que es lo peor. ¿Qué sigue a pasar? No lo sé. No tiene secretos, así que... ¡Ay, tu madre! Se cae justo al final, no me lo creo. Embajada es un poco raro esto. O sea, va muy extraño. Voy a caminar aquí. Resisten. Bueno. Uy, si hubiera sido la minigun. Esto hubiera sido genial. Perdemos con uno de vida. Interesante. No jodas, que son 200 y pico. Tiene pinta de que son solo Cyberdemon. Pues... vaya puta mierda, la verdad. Bueno, esto ha pasado, que es lo importante. Uy. 7500 de vida, ¿no? Joder, que encima me sale una time freeze, ¿sabes? O sea, increíble.
Continuemos. Septic Tank. Invoy 4. Tiene 4 de dificultad y 4 de... No sé, mi polla en vinagre. ¿La música? Me gusta. Creo que tiene alguna música. ¡Opa! Se puede bajar aquí, ¿eh? ¿El cómo? No lo sé. Interesante. Debe ser cuando abra la puerta roja. Ah, está de cabeza esto. Lo de la linterna ha sido la mejor cosa que he añadido en este juego, ¿eh? Mata el solo, que es así. Interesante. Sí, tiene una canción del Doom 64, me parece. Vale, no hay mucho más que ver. Para este tipo de niveles se sirve de quitarle una barbaridad. Tengo Berser, así que puedo estar tranquilo. Más o menos. ¿Esto es un Pinky normal o qué? Sí, es un Pinky normal, pero con 300 de vida. Tengo munición, que es lo que quería.
Tengo que seguir dando vueltas porque seguramente habrá más enemigos por ahí oculto. Es lo típico. Bueno, lo de dificultad 4 todavía no lo entiendo, ¿eh? En serio, todavía no entiendo por qué tiene dificultad 4 esto. Si veo por la linterna, de verdad que esto sería imposible, ¿eh? Que no se vería nada, man. Cosa que me gusta de, por ejemplo, un Painkiller, un juego X, por ejemplo. Algo que me gusta del Painkiller, por ejemplo, es que la linterna se enciende solo cuando entras en zonas oscuras. Eso es una mecánica que me parece muy interesante, porque ya no tienes que estar preocupándote por qué encender tú la linterna, sino que cuando entras directamente en una zona oscura, automáticamente se enciende la linterna. Eso está muy bien, a mi parecer. Lastimosamente muchos juegos no utilizan ese tipo de mecánicas, por alguna razón, que desconozco la verdad. Porque es una buena mecánica, sin embargo. Un secreto. Me pregunto cuántas horas me tiraré jugando todos los mapas de este WAD, amigo. Tengo curiosidad de eso. ¿Cuántas horas me podré tirar jugando todos los mapas? Espérate porque me salta un secreto. Espérate. Acá. Me lo he saltado por completo. ¿Saben por qué? Porque la puerta que se abre está aquí. Está aquí. Okay. Claro, para descubrir esto... Jaja. Solo diré eso. Jaja. ¿Qué coño me queda? Un pinky. Bueno. Espérate. Verás qué risa. ¡Míralo, el hijo de puta! ¿Dónde está? ¿Y por qué coño no está alertado? ¡Ah! Por eso. Oye, ya. Thank you.
Catacombs Escape. Selfish Snuff. Skill de 2 y tamaño de 2. Cuatro secretos. Vaya secreto en realidad. Más grande no significa que sea más peligroso. ¿Válida? ¿Quién tuviera que ser, muchacho? La salida es esto. Ahora, la que... Bueno, ya no hay cuestión, olvídalo. ¿Pero para qué quiero un Rocket Launcher? Vale, volvamos abajo. Ya estaba pensando, ¿dónde estará el último secreto? Pues ya lo he encontrado, easy peasy. Oye, este sí que fue fácil, ¿eh? Está muy, muy guapo el mapa, la verdad. Muy, muy guapo. ¡Joder! ¡Ay, la madre que me parió!
Vale, no perdamos tiempo. Siguiente mapa. Joder. Es pequeño, pero difícil. Las minas antiguas, ¿no? Joder. Es que puedo llegar a ti, ¿verdad? Bueno, una cosa interesante, no tiene secretos, o sea que podemos ir a saco prácticamente y sin problema. ¿Para qué? O sea, ¿para qué habilitas lo de saltar? Si... ¿Cómo te lo digo? O sea, si vas a añadir un puente, ¿sabes? O sea, te pones un puente aquí y... No sé. Yo sinceramente no entiendo, boludo. ¡Ay! Me cago en muerto, ya no nada. Sueño de mierda, en serio. Más que todo sueño no, espérese. Sigo buscando la dificultad en el mapa, ¿eh? De momento me parece un mapa normal. No estoy viendo dificultad. La verdad. No estoy viendo dificultad. Las cosas como son. Son dos, creo. ¡Esto! ¡Mierda! Y falló la bala. Y falló la bala como un imbécil, es que de verdad. A ver, a ellos los quiero vivos por una simple razón. Hay un Cyber Demon. El Cyber Demon les va a hacer un hijo. ¿Verdad que sí? Señor Cyber, es que usted se la sabe toda, muchachos. Go ahead, make my day. Que lo reviento. Pensé que no iba. Te quedó ese, te quedó aquel, bro, te quedó ese, oye, oye, te queda ese, ¿ves? Eso es lo que pasa, te rasguñó el culito. Vale, listo. Pero qué fácil, ¿no? De 3, 1 de 1, 4, 5. Joder, este mapa es grande encima.
Es corto y tiene dificultad de 5. A ver qué mapa me estoy saltando de aquí. Vale, vamos por este. Este. Babel Limbs. Handsome Fridge. Fridge. Vamos a ver. No hay secretos. Bien. O sea que lo que hay es más dificultad de otra cosa. Formal a confusion particular annoying. By having additional play testing script assistant. That's not para music, Babylon by Hamza. Good luck. ¿Pero quién me ha matado? Ay, ¿qué se cerró? Es que se cerró la puta puerta, bueno, eso es lo que pasa. Ey, ey, ey. Mira el Pinky, cómo aguanta los golpes, ¿no? Okay. Hostia, no jodas. ¡Va! Escucha, antes de irme, estoy seguro que esto va a ser un crusher para mí. Credit Room. Vale, pues no era nada raro. Okay. Pues sigamos. A todos los bonus que vean. Thank you.
peligroso eso, ¿eh? Vaya, vaya. Super chat, me gusta. Qué rara iluminación se ha puesto en este mapa. Wow, qué iluminación más rara. Y me caigo. Gracias que se supone que esto tiene dificultad, ¿no? Se supone. Estoy tratando de entender cuál es el por qué este mapa es difícil exactamente. ¿Sabes cuál me pareció difícil en verdad? El mapa este del que empiezas solo, el que empiezas con solo Berserk. Ese mapa sí me parece complicado. Esto es un paseo por el parque, ¿eh? Ya te lo digo yo. Resisten run y de paso una regla. ¿Algo más? Pausar el mapa para este tonto. Ay, 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 ay. La picación en el oído, ¿cómo ataca, muchacho? Macho.
Cazón en el oído, qué horrible. Tampoco. ¿Qué había en la zona donde estaban los him? Aquí. What the fuck? Okay. Algo estorba ahí, qué coño. ¿Y eso para qué era? Okay, vamos por el... Aquí. Perfect. Fácil. No quiero sorpresas. Es que no sé si va a terminar el mapa aquí, entonces tengo que tener cuidado porque me faltan todavía 3 enemigos. ¿Quién queda? Ay, por favor, queda un zombie. Y un zombie. Por culo. Vale, listo. Bueno, lo que dije, honestamente no sé qué tiene de difícil el mapa. Me ha parecido normalito. Las cosas como son, me ha parecido normal. No ha sido gran cosa, sinceramente. Pero bueno. Ya vuelvo, chicos. Un momentito. Ok, sigamos, chicos. Vamos al mapa este. Hotel Hell. 1 y 1. Bueno. Y aún así pone 5 secretos.
Bueno, al menos tiene pinta de que va a ser bastante cortito, eso sí. Y hasta ya vi el primer secreto y ya veo el segundo. Vaya. No tengo ni Chengun, que sería lo más óptimo. En secreto. ¡No! ¡Tu puta madre! Bueno, voy a pausar y voy a llegar exactamente a la misma parte. Ya llegué a la misma parte. Obviamente no vamos a pillar eso. Y creo que no puedo volver, ¿eh? Ah, sí se puede. Olvídalo. Sí que se puede. ¿Qué pasa? ¿Que me quedaron zonas arriba por explorar? Son of a bitch. ¿Cómo pongo hierro ahí arriba? Es un teleport, eso está más que obvio, pero ¿dónde está ese teleport? Más fácil. Ah, fuck, ¿cómo llegamos ahí? Es que no tenemos ni Rocket Launcher, o sea que Rocket John no va a ser. Wow. Wow. Wow, ya decía que me pareció ver algo raro. Eso, ojito, ¿eh? Eso ni se nota, amigo. Ni se nota. Omega Fortress. Toon Revolver. 669 enemigos. Este ya no... Y 6 secretos. Este sí ya dijo, mira, ya subo la apuesta. Hola.
Esto no tengo verse, ¿eh? Vale, ahora sí, esto es lo que quería, porque quería poner lo de los sonidos. Speakers. Eso, eso. ¿Por qué coño son los speakers? ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda fue eso de speakers? Me ha hecho gracia, speakers. Póngalo otra vez. Oh my god. Oh my god. ¿Y se escucha a todo esto? A ver. Hola. Oh my god. Sí, sí que se escucha. Vale, dejando a un lado las tonterías. Escucha, esta puerta la puedo abrir, no necesito la llave azul. O tal vez sí. Let me in. Ajá. Fuck. Shit. Cierra firme. ¡Mierda! Ups. Vale. Esto con la misma. Vaya mierda. No te preocupes, estarás bien. Ah, así se abría, wey. Pues ahora que tenemos llave azul, wey, vamos a la puerta azul. Ahora viene lo chido. Reventar a todo el mundo. Thank you.
sonidos tengo aquí. Pensar correcto. Uy, perdón. Pensar correcto es lo que hago. No te preocupes, estará bien. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Tengo buenos memes, con la tontería. ¿Y ahora? Oh. Ay, sí. Haste. Creo que ahora sí nos toca el teleport, ¿eh? Mucho una vaina. Vaya mala suerte. Justo se me cierra la puerta. ¿Y de dónde me salió este compadre? Caballo homosexual de las montañas. Me acabo de acordar de esta canción, no sé por qué. Bueno, tenemos un computer mal, curiosamente, y esto se puede abrir de alguna manera, pero no sé qué habrá ahí. Tenemos llave azul nada más, así que... pues algo más tenemos que hacer, ¿no? Digo yo. ¿Y eso? Todo el ascensor. Bueno. Casi de un giro, ¿no? Qué asco. Pues ahí, es que tener esta runa al principio ya es una locura. Es que explota, amigo. Explota, sí, en daño explota. Que esta mierda de runa explota. Din 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 din.
acabo de ver algo que me ha gustado mucho. Ostras, eso me gusta mucho más, ¿eh? ¿Sabes una cosa que me molesta? Que los creadores mientan con la dificultad, amigo. Te dice que no, que es difícil y largo. Pero al final es facilito, o sea, es un mapa que son mapas que son muy fáciles, o sea, no es que tenga una complicación de que diga, Dios, esto me va a joder, no sé qué. ¿Sabes? No veo dificultad en el mapa. O sea, lo único que veo es un mapa normalito. Que lo único que tiene de difícil es el nombre, porque más nada, porque no tiene más nada. Es que no tiene nada de difícil, loco. De verdad se los digo, no tiene nada de difícil. ¿Y ahora? Ah. ¿Cómo llego a esa zona? Ya eso es de otra manera. Ay, me da a mí que no voy a poder. ¡Epa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡El avioncito! Thank you.
Oh.
¡Oh!